Sí, ya estoy. ¿Estás grabando? Sí. Bienvenidos a mi nueva casa. Este es nuestro pisito del amor. Llevo viviendo con... Nikki, por favor, Nikki. Ahora no, tío, no es que estoy grabando. Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a el house tour de nuestra nueva casita. Como sabéis, estábamos viviendo hasta hace poco en un casoplón enorme en Seseña, que por cierto está en alquiler ahora y en venta, así que si a alguien le interesa, tú sabes. Ya se nos quedaba muy grande, no es que no lo pudiéramos pagar, para nada. Pero limpiar esa casa, has dejado el perro fuera. ¿Qué? ¿Lo estaba encerrando? ¿Está fuera? ¡Y puñetón, corre como un avión! Sí. Te juro que a mí me suele hacer. ¿Eh? ¿Ves? Me he hecho caso. Lo que os estaba diciendo, se nos hacía muy grande, no era aesthetic porque tenía una cocina verde. Limpiar la piscina cada dos días era un coñazo y pues nada, dijimos, nos mudamos porque somos ricos y nos hemos mudado a un piso aesthetic en el centro de Madrid. Procedamos con el house tour. Ahí está la puerta principal por la cual has entrado tú ahora mismo. Sí. Y el primer cuarto, mi cuarto. ¿Ya vas? Sí. ¿Ya? Lo más importante, mi seta. Por eso, lo más importante para el final. Así se hace, así. Se hace así. Vale. En el cine. ¿En el cine o en el YouTube? En no. Todos lados. Claro, no, ese plano no, Alejandro. Voy a hacer caso al youtuber profesional. Por aquí tenemos el salón de nuestra preciosa casa a este. Un sofá muy aesthetic que siempre tenemos súper colocadito así. Con siempre, sí, sí. Y que se estira, mira. Esta mesa que es muy cara, que tiene aquí diamantes. ¡Diamante del cuello! Es Swarovski, como el que me falta a mí en el dedo, Alejandro. Sí, 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 sigue esperando. Y el sofacito se estira. Y aquí. ¡Qué aesthetic! ¡Por favor! Pues eso, cojincitos aterciopelados. Aterciostetic. Color aesthetic. Por aquí un cacharrito muy bonito. Mary, es un calcetín, no pasa nada. ¿Qué calcetín? ¿Tú eres un calcetín? Ah, no, debió ser que tengo dislexia. Por favor. Por aquí... Nikki, me estás boicoteando el vídeo. Por aquí tenemos una mesita donde siempre comemos... ¡Mármol! Del huevo. Y aquí... nuestra cama. Y dirás, ¿qué carajos hace la cama en el salón? Bueno, pues a ver... ¿Cómo? Sí. Claro. ¿Sabes? Como sí, si sí, claro. Pero... Ah, bueno, vale, sí, también. Te dije que era un polvo, para la molesto y soldo. Vale, y ahora ponte como así, de pie, como encima de mí, ¿sabes? Y me grabas desde arriba, sí. ¿Sí? Alejandro, sí. Yo sé que va a quedar bien. ¿De pie? Ah, yo de pie. Claro, tú de pie y me grabas desde arriba. Hostia, que me rompen las rodillas. Claro, coge el móvil y me grabas así, ¿sabes? Ah, sí, ¿lo guay. ¿Entiendes? Sí, así. Sí. Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto. ¿Queda bien? Sí. ¡Ay, que me tira, roñas! ¡Me pesa el culo! Por aquí tenemos más muebles, súper bonitos. Tuvimos que hacer una reordenación de casa cuando llegamos, porque pues al principio la casa no estaba así, claro. Al principio solo había un sofá, una mesa, todos estos muebles, y la cama estaba en una de las habitaciones. Pero como aquí somos streamers aesthetic profesionales, tenemos que tener cada uno sus setups, y tener la cama en uno de los setups no es una opción. No, no cabe. Así que camita aquí en el salón, y además es todo muy aesthetic tipo loft. ¿Ves? Sí. Funcional. Camita, sofacito y cocinita. Wow. Por aquí tenemos como una barra de bar para recordar mis viejos tiempos en los bares. No sé si quiero saber de esos tiempos. Tenemos, mira, enfoca las chillas. Bueno. Son aesthetic. Mira, con su cojincito. Sí. Por aquí tenemos un lavador, una basura, que eso no hace falta que lo vean. Mi espumador de leche, que es súper aesthetic. Espumicinar la leche. Eso lo corto. No funciona, pero es aesthetic. Por aquí, donde se frigan los platos y esas cosas, yo no sé de eso porque ponemos el frigaplatos, hombre, aquí somos ricos. ¿Cómo vamos a enseñar eso? ¿Qué pasa? La gente lava los platos también. No. Ah, no, es verdad, no. No. Por aquí, la vitrina. Maravillosa. ¡Buah, precioso! Ahora soy gofrera. ¿Se dice así? Gofre. Gofre, la que hace gofres. Claro. Heladera, ¿no? ¿Cómo que heladera? Heladera que hace helados. Gofre será gofrera. Gofrera es esto. Esto bueno, es la gofrera. ¿Y la señora que lo mete dentro?
el señor. Claro, porque tiene que ser una señora. Gofrerarera. Gofrerarera. No me hagas el lío, ¿eh? Cuestión, que ahora hago muchos gofrecitos fitness con mi protein pancake mix de MyProtein y con nuestra nocillito by MyProtein. Maravillosa cuestión. Ah, espera, que no he enseñado la gofrerera. Gofrerera Amazon 20 euros. Regalito y rey. Por aquí una nevera con... nada. Y la que vende neveras, ¿qué es? La neverera. Sí. Y ahora ya sí, vayamos a ver mi baño personal. Bueno, solo entra creo ella. Es la primera vez que tengo un baño propio. Uy. Es un poquito estrecho, eso sí, pero no pasa nada porque tengo lucecita para quitarme los pelillos de la ducha. Y mi ducha con mis productos. Mira, este, solo enfoca este, que los otros son feos. O el de los argan... otros son del mercado, ¿no? Sí. Aceite de argán para quitarme el pelo. Sí. No, no lo enseñas en verdad porque vale. No me pagan. Ah, cierto. Y el baño donde no cago porque tú no cago. Es una princesa y no hace caca. Claro. Y ahora procedemos a enseñar el setup. Pero no te pases un pelo, ¿eh? No. Los que lo quieran ver, a mi vídeo. Es verdad. Link en la descripción. Ah, sí. Veamos por encima. Dale. No lo niego, me gusta comerte. No hay cacharrito, no hay cacharrito. Setups de mi chorbito bonito. Super youtuber, streamer profesional. Bombastic. Efectivamente. Él también tiene su baño propio. Sí. En su cuarto. Si lo queréis ver mejor, lo tenéis en su vídeo. Y ahora, ya sí. Cacharrito, cacharrito. Cacharrito. Y ahora, ya sí, procedamos a ver mi cuarto. Chan, 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 chan. Okay. Chan, 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 chan. He hecho bíceps y me estaba. 3, 2, 1. Vamos. Cállate. Cállate. De coña. De coña. No, eso no lo grabes. Espera que. La última vez que tiras una mancuerna de Nicky, ¿eh? Mira cómo la traes. Este es mi cuarto. Mega estética. Mega otra. Mira. Vamos a empezar el tourcito de la iluminación. Bueno, por aquí tenemos un sofá de Sklum, no sé cómo se dice, pero bueno, que es súper estético y es sofá-cama. O sea, que si un día viene Mami Dory o alguien... Bueno, así, ¿qué va? Y te puedes dormir aquí. Cojincitos mega aesthetic de pelito. Espejitos de lunita. Estos espejitos, tú sabes a lo que me refiero con estos espejitos, ¿no? De sobra, hombre, de sobra. Hombre. Los vi y dije, nada, los necesito en mi vida. Sí, rica. Espejito reutilizado que teníamos en el cuarto del editor esclavizado de Flex Tidine. Ese era. Mi atrapasueños, que no puede faltar. Y espera que esto se ha quedado. Ah, vale, no vaya a ser. No, mira, no. Perdió la magia. No enseñes esto. No, perdió la magia. Espera, volvemos a entrar, ¿eh? Volvemos a entrar. Me está dando calor. Me está dando calor, ¿eh? Uy, que me... Uy, Alejandro. Ahí, ahí, ahí. Ahora. Otro flow. En todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer con... Y por ahí tenemos... Por aquí tenemos mi mesita de escritorio, donde hasta hace 2 días tenía mi ordenador gaming. Pero como yo ya no soy streamer gaming, yo ya eso es Stumble Guys, se quedó en el pasado. No, yo ahora soy streamer tóxica. Streamer tóxica, vídeos con mi novio, efectivamente, salseo. Efectivamente, así que he vendido el ordenador, no por ese motivo, sino porque no podía editar y porque tengo que pagar a Hacienda. Es trimestral. Y cuando me compre el ordenador nuevo, pues ya seguiré haciendo mis directitos. Por aquí, Alejandro. Perdió la magia. Perdió la magia. ¡Hala! Más o menos imperfecto. ¡Hala! Es que si no había puntillis. Por aquí tenemos zona aesthetic maquillaje. Me compré este vaso de Flying Tigers. Es muy aesthetic. Y aquí, esto que queda bonito. Y una velita. Que huele rico. A vainilla. Espejito para grabarme yo, mire, perreito, como en los viejos tiempos. Alejandro, ¿no me has avisado que estoy muy roja? Estás toda ajetreada. Porque me hace ilusión enseñar esta nueva casa. Prosigamos. Por aquí tenemos el armario enorme, el armario más grande que he tenido nunca jamás en mi vida. Con... nada.
absolutamente nada. ¡Hala! ¡Tú tienes esto! ¿Qué cosa? Joder, tu habitación mola mucho más, sí, tío. Entonces querías quedar con la grande y con baño. Porque yo tengo más cosas. Es broma, es verdad. Alejandro tiene más cosas, entonces se quedó la habitación grande. Pero, ojo, como he convertido yo mi cuarto en un setup. ¡No se encendió esa luz! No, repite, vamos, repite. O sea, me pongo aquí y vuelvo a entrar, sí, ¿vale? Sí, repite, repite. Claro. Lo más importante. Claro. Díganme por aquí. Porfis. Esto normalmente lo hace nuestro empleado. Nuestra chacha. Pero bueno, hoy le hemos dado vacaciones porque, claro, tampoco es plan de que esté todos los días sin trabajar. O sea, sin. Tú me entiendes. Patio estratosférico más grande que la casa. Ahí va. Ahí va. Hay cachorris. No recogemos la ropa. No pasa nada. Todo el mundo atiende. Tú enfoca que no se vea mucho. Vale, vale. Patio maravilloso, estratosférico, nuestro, privado, en el centro de Madrid. ¿Estás flipando? Yo también. En verano vamos a poner ahí una piscinita. Y ya sé que el color no es muy bonito, Mary. La estética, no, ya lo sé. Bueno, lo pintamos, le ponemos un césped. Es broma, no vamos a hacer eso porque no tenemos dinero. No vamos a hacer nada de eso. Pero una piscinita de plástico sí. Sí, hombre, claro que sí. Plástico, sí. Y aquí tenemos zona chill out para el veranito. Ojo, cuidado. Alejandro. No, hombre, no. Y hay un montón de cositas de cojincitos. ¡Buah! ¡Bombaste! Estos cojines son súper estéticos, ¿eh? No los había visto yo estos, ¿eh? Para adentro. De loco. Ya estaría. Te he enseñado todo. La privacidad no la quiere enseñar a usted. No la quiere enseñar. Y espera, mira, primero enfoca eso. Que mira qué estética esta pared, ¿eh? No, bueno, 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 bueno. Las plantitas. Uy, las sábanas del vecino. Vale, diréis, a ver, sí, Mary, muy bonito, pero ¿y qué pasa? ¿Te ven todos los vecinos aquí? No, no, porque nuestra empleada del hogar siempre cuando llega, coge aquí y... ¡Calla, hombre! Y ¡calla, hombre! Él es famoso, él sí que quiere que le vea. Y también se cierra de arriba. La de aquí también, así, triquiti, triquiti, triquiti. Y hermético. O sea, nos podemos hasta liar. Bueno, bueno, bueno. Chao, Nikki. Te quedas ahí echando un vapor. Venga, va. Chorrito, bien, bien. Esa luz es bien. Es hombre. Bien, es bien. ¿Sí? ¿No me haces sí, sombras sí. feas? No, te hace guapísima. Vale. Y a ti también, Mary. Y hasta aquí el house tour, hasta aquí este videito. Espero que os haya gustado. A partir de ahora empieza nuestra nueva vida. Cachorris, que te muevas, no queda estético. Claro. A partir de aquí empieza nuestra nueva vida. Estamos ahora más céntricos porque antes vivíamos a tomar por culo en Seseña, muy lejos del centro de Madrid. Y vamos a hacer más cositas, vamos a tener más vida. Me he apuntado a Kibosins. O sea que a partir de ahora ya se lo ve, equilibrio. A partir de ahora soy pegadora de puñetazos profesional. Voy también a baile, que me queda muy cerquita. Voy a apuntar a interpretación. ¿Y a qué más iba, cariño? Si no lo sabes tú, al gym, joder, al gym. Al gym, no, y a otra cosa. Gym, ah, baile. No, sí, ya sé, fui a probar CrossFit, pero ya dije, no, ya voy al gym, claro. Dios, estoy de ella, qué orgulloso estoy. Soy literalmente la niña extraescolar. Así que nada, quédate aquí, vamos a estar haciendo muchísimo contenido nuevo, muchísimas nuevas cosas de nuestra nueva vida. También voy a estar activa por Instagram, así que si no me sigues por allá, que supongo que hazlo sí. ahora mismo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. Toma, dale gasolina y un perreíto juntos. Claro, hombre, claro. No, pero tú contigo. Claro, hombre, claro. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo.